¡Vamos! ¡Qué lindo! Oh, ¡vamos! ¡Sí, señores! Bienvenidos a Doping Positivo, programa número 23. ¡Qué lindo! Programa número 23, el número de Jordan, y hablando de... Nada que ver, y nadie le importa. Pero qué lindo, la verdad, estar acá. Caracho, el defensor. Adrián Arcachán, Sudamérica. También, también. Ganó Uruguay. Sí, este va a ser, el único comentario que vamos a hacer al respecto. Defensor 4-0. 4-0, muy lindo partido. Ganó Papero también, por eso traigo. ¿Qué jugador Maturro? Sí, lo venías diciendo. Lo mataste, ¿no? Porque iba a jugar lateral. Y lo mataste, que Maturro era espantoso. No. Eso, te apuesto no el jalar de fútbol. No, 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 pero no requisito saber de fútbol para estar acá. Estamos todos de acuerdo. O sea. Bueno. No, es más, este es el nivel de conocimiento que pedíamos tener. Yo, claro, claro, yo siempre objetivo. Dije que Maturro era lateral izquierdo. No hay lateral izquierdo, exacto. Lo dije siempre. Para ser periodista deportivo, lo primero terminó que terminó el espacio de fútbol. Ya está, sí, ya está. Muchas gracias, no, por muchas gracias por acompañarnos en el espacio deportivo. Ahora podemos saludar a los invitados que tenemos. Qué honor tenerlo. Por lo menos un lado del cerro está encantado. Totalmente encantado de recibir a Richard Pellejero, Matías Cabrera. Un aplauso. Aplaudí, ¿no? Muchas gracias. Sí, aplaudas el uno al otro. Te aplaudí, no mal. Nunca le aplaudiste a él en la cancha. O pocas veces. Cuando no lo soltaba, no lo soltaba mucho, ¿no? Esa ya que tenía que dársela. Al principio no. Al principio no la soltaba. Cuando sos pibe jugás a la pelota más que al fútbol. Y el Pelle, soltala, haceme caso, jugá dos toques. Y bueno, fui aprendiendo. Vos ahí ya tenías 30 ahí. Sí, no, no se dice la edad. Es un número. Es un número. Pero terminó con 43 corriendo más que lo de 20. Por favor. Sí, claro. Olvidate, con récord internacional. Sí, es verdad. La sudamericana, de verdad. ¿Pasaste a ser Roberto? Pasé a ser Roberto, sí. ¿Y quién era el otro? Y el arquero de... Había uno más. ¿El Pepe Sán? Rogerio Ceni. Rogerio Ceni. Rogerio Ceni. ¿Un encontrador que...? ¿Unos nenes? ¿Eh? ¿Unos nenes? Richard Pelle de Sudamérica. Tranquilo. Tranquilo. Pará, hoy técnico de Sudamérica. ¿Vos que lo mataste el programa pasado? Sí. ¿Ah, sí? Venimos peleándola. Renuncia, bueno. Acá venimos peleándola. Pedísela a él. A mí me gusta que dejar técnico sin trabajo, hijo. Sí. Sí, yo soy muy de meterme con el laburo de la gente. Me gusta mucho. ¿Me siento uno? ¿Me siento trabajo? No, ni Dios permítame urticar y a dejar de decir esas cosas. No, pero bueno, bien. Bien. Yo estoy contento con el técnico de Sudamérica acá. Estamos muy bien. No, pero venimos remando. Sudamérica es un club remador. Saludos a Javier Irazoqui, ¿no? Saludos al amigo Javier Irazoqui. No, que tuvo un desempeño el otro día. La tocó la mano del otro equipo. Es el primer línea que veo que cobra un penal del otro lado de la cancha. 50 metros, una cosita. Todavía no dura la bronca el otro día. Vamos arriba. ¿Sí? Increíble. ¿Cuánto le dura la bronca a un jugador? Porque nosotros tenemos. Como nosotros somos hinchas todos enfermos, de cuadro, para nosotros grandes, el chico. ¿Defensor? Porque yo soy defensor. River. La idea del programa original era que seamos todos hinchas de cuadro chico y sumamos al hincha más cuadro chico que Peñarol. Pero cuando hablan de Nacional, de su pasaje, los dos que jugaron, es cuando el rating se con Peñarol y con Nacional. ¿Por lo River, Sudamérica, Fénix y Defensor? Nosotros estamos convencidos, se lo digo en la cara, como lo dijimos la otra vez. Al jugador a veces no le importa tanto como al hincha. ¿Qué cosa? Algunos resultados. No. ¿Alguno? No, no, capaz que no ustedes. Ahí ya. ¡Aquí va! Está loco. ¿Pero alguno? Oh, perdemos, yo pierdo. ¿Veía jugar a Sebastián Pires? Ahora... ¡No! Era un nombre y apellido, va. Se fue la cabeza. Gran jugador, Sebastián Pires. Pasa que ahí, a ver, es como los periodistas, hay personalidades y somos todos distintos. Y todos sentimos diferente. Yo en mi caso, no sé, Mati te puede decir, pero yo... Jugaba, perdía y yo no quería salir de mi casa. Yo tampoco. Y mi familia no me hablé porque. Sale mal que la pasamos, ¿recordé? No, mirá que es complicado. Al menos, bueno, ponte. Ustedes se calientan, nosotros pasamos mal. Nosotros también. Nos calentamos y pasamos mal porque es todo junto. Yo en el descenso no dormía. Me levanté a las 5 de la mañana a hacer cuentas con la calculadora. Es imposible dormir peleando el descenso. Es imposible. Eso es una realidad. Es imposible. Esperá, pero. No pasa. También tenés jugadores. Me imagino que también han tenido compañeros que si vos vale. O sea, que ves que no le importa nada. En otros países sí. Acá en Uruguay no. ¿Sí? Yo no sé si que está mal nosotros. Yo creo, yo lo veo como algo positivo, ¿no? Pero en otros países perdés, ¿no? Y salen y cosas y vos decís vos. ¿Qué? A mí me pasó estando en Estoril, en Portugal, perdimos 5-0. Llegué al vestuario, pero me quería. Estaba, pateaba todo. Y mi compañero a los 5 minutos en la ducha estaba en la risa. Y yo me no, esas cosas no pasan acá. Esas cosas, y esa noche capaz que alguno salió y te dice, vos, yo di el máximo y ya está.
como un trabajo, ¿viste? Y ¿sabes lo que pasa? No es un trabajo. No es un trabajo. Te pagan, pero no es un trabajo porque en el trabajo no tenés que ganar. Bueno, acá tenés que ganar. Auchaín, a mí me una vez me dijo eso, que algo bueno y malo del fútbol uruguayo era que ya de chico de jugadores ultra competitivos por los padres, claro. Porque acá primero te dicen ganar y después te dicen divertirte. Exacto. Y esas cosas como que las llevas. No, igual que pasa por ahí. No, la desgracia nuestra es queremos ganar a todo. Queremos ganar a todo y es así. Y en Cerro, si no quiere ganar, el que no quiere ganar. El que no quiere ganar, bueno. Sí, claro. Bueno, maestro. No, pero yo creo que eso lo, como dice Mati, lo mamá de chiquito. Yo qué sé, yo hoy lo digo con mi hijo que jugaba ahí fútbol. Y yo lo voy a que él disfrute a mirarlo y es juega, ahora está mirando, porque yo sé que está mirando porque es loco por el fútbol, y pierde y no sabe. No, me hace recordar a mí, o sea, no le hablé, mal humor, a veces llora, y yo no le digo ni nada. No. Son cosas que las va mamando porque. Pero pierde. Le das un poquito menos de comida, la pasa en ¡no! Capaz cuando va, le pega un una sacadilla. Oye, la sacaste, pa. Nada, pero son esas cosas, yo es como dice Mati, para mí las vivimos porque. Nosotros lo vimos así el fútbol. Y te pasa a vos como hincha, le pasa a ustedes cuando van a ver cualquier partido. Y a nosotros que cuando uno es hincha del club y lo estás viviendo de chico, esas cosas, ¿verdad que nos duele? No, el fútbol, yo siempre digo que no hay punto medio en el fútbol. Cuando se gana un partido, o cuando se gana un partido importante, una clasificación, un campeonato, es la sensación de placer más grande que puede existir. Yo creo que es inigualable, o sea. Pasás una fase de Copa Libertadores en Brasil, llegás al hotel, loco, no sé, es orgásmico durante hasta el otro partido. Literal. Cuando perdés, sí, literal. O más. Escuchá, cuando bien, perdés, bien. Es lo más. Vos no sabés, la angustia, o sea, no. Es terrible, es como una espada metida en el pecho que no, es espantoso, no salís a la calle, sentís que todo te miran, que el portero te dice algo. Está de mal humor, es muy feo. Por eso están es una montaña rusa. Lo que no tienen es la vocea de dar laburo. Esa que no la tiene. No, pues tiene vecino. No, pero el vecino no va y le dice, vos, perdí, ¿entendés? Somos suerte tampoco, igual, mirá que. A mí Sudamérica, perdí a Sudamérica y nadie me decía, vos perdieron, ¿quién me va a decir? Aparte, vos no tenés laburo, ¿cómo? Primero tenés laburo. Primero tendría que conseguir una playera. No te voy a decir. No, pero lo que pasa es que vivimos otras cosas nosotros. Yo escuchaba una nota de... Llegás y ya están todos. Xavi, de Barcelona ahora, y por todo esto que pasó de Vinicius. Y lo escuchaba Xavi y dice, y está perfecto, dice. Y tenemos que empezar a hacer, dice, ¿por qué? Dice, andá y putea un obrero. Dice, ¿qué te va a volar un ladrillo? Dice. ¿Y por qué un jugador de fútbol tiene que soportar una puteada, que lo insulten? Tenemos que cortar. Y vos imaginate, y vos decís, y acá en Uruguay acá es normal, al revés. Claro, no sí. Te putean y extrañás. Decís, ¿qué pasa que no lo putean? Pero es la realidad. Claro, y, decís, y a veces vos como técnico no también debes tener ganas de decir, ¡corre la puta que! Sí, claro. Sí. Y vos a veces y escuchás que afuera te grita un hincha algo, y vos decís, y está, ahí te da ganas de darte vuelta y decirle algo. ¿Cuál fue la mejor puteada que les pegaron? Que dijiste, no puede ser. No, puteate, dicen todas, la de siempre, yo qué sé. La peor son la de cancha chica, porque capaz que hay 10. Escucha todo. Pero hay uno que gritó y lo escuchó todo el mundo, ¿viste? Porque el silencio y llega la puteada. El estadio está lleno de. Murmullo, ¿viste? Pero cuando hay 2 o 3. Esas son feas. Hay un momento en la cancha chica que cuando el que putea es bueno, eso, es puteada y risa. Ay, debe ser hiriente, debe ser. Es durísimo. La puteada y la risa debe ser tipo. Pero, he visto jugadores contestar a raíz de la puteada. Muchos jugadores contestan. De la puteada y la risa. Uno se ríe también, ¿no? Si el que se ríe te gana. Hay jugadores, el bicho. El que se ríe te gana, ¿no? Hay jugadores bicho que se agarran de eso y lo hacen entrar más hasta allá al hincha. Claro. Porque aparte, como decía, te sonreís, le haces. Y ta, sabes, a veces como así. El hecho de reírte ya al hincha decís. Mala leche, le estoy puteando de hacerlo enojar, que es lo que él quiere. Ahí le hablas a los jueces. Mirá lo que hace. No, y a veces te da ganas de decirle otras cositas a los jueces que no quiero contenerte, ¿no? Saludos nuevamente a Grasoki. Bueno, esperá. Saludos, amigo. Grandes trayectorias, los dos. El compañero más despegado que tuvieron es, obviamente, del lado enfrente, quiero preguntarle. ¿Cómo? Pero despegado en qué el aspecto. Compañero más despegado al lado de enfrente, el más difícil. Al más difícil que se enfrentaron. El rival más difícil. Hacerlo, sin. No, porque. Síntesis. Tiene... Síntesis. Igual. Resumí. Pará, pero futbolísticamente. Sí. Y lo que quieran.
No, si del otro lado, claro, no lo conocé. O sea, no, capaz que. Hacé bola. El rival con más clase, que en la cancha decías, pa, ¿cómo lo agarró este? Que te sacaba las casillas, capaz, que te hacía entrar. Puede ser. Yo creo que hubieron varios. Matías capaz que al revés, porque Matías que juega en una posición que lo marcan a él. Claro. Capaz que yo sí. No, pero los zagueros te hablan. No, igual no tanto. No, pero yo qué sé, a mí yo me acuerdo que en la Nubia del 2005 jugamos contra Santos, jugaba, si no me equivoco, jugaba Robinho. Sí, sí. Me acuerdo de una. Van 5 minutos y después una pata en la rodilla porque. Claro. Era la única manera. No, pero era. Imaginate. Era imposible. Y era un jugador que vos decís recién. Y bueno, pero por eso te digo. Te puedo marcar tantos, pero digo, después una posición que sabés que ahí te pasan a cada rato y más los jugadores como la característica de ellos, que son. Habilidoso. Te está matando. Sí, está bien. Bien. Bueno, nada, mucho. O sea que eso no, queda porque para afuera me tiene que dar algo. No, pero es, pasa por ahí, me parece. No, y a mí me pasó. No, o sea, por más que jugaba, o sea, siempre jugué una posición ofensiva, estando en Cagliari, que en Italia, o sea, un equipo que por ahí de visita salía a buscar un empate o se resguardaba. Yo era jugaba en la posición de enganche, pero me tocaba más casi que marcar al 5 para que no me gire la pelota que hacer la posición de enganche. Y fuimos a jugar contra la Juventus de visita, Pirlo. Oh, ¿vos sabés qué pecho? Escuchá. ¿Y se acordaba de mí? Venía así. Eso está haciendo. Eso está haciendo. Te llamé, ¿viste? Te dije, vos no sabés. Te prendí a uno para cómo la llamaba Pirlo. Igual al pecho. ¿Vos estás en la Juve? Oh, ¿vos sabés que lo iba a marcar? Que el loco estaba de espalda para recibir así, que recibía un zaguero. Lo iba a marcar y digo, no, esta no me caga. Y así, así, y llegaba a girar para el otro lado. Y le iba de este y me giraba. Vos, todos los tiros me giró para el otro lado. Dije, no aguanto más. No podía. Siempre, me giraba siempre para el otro lado donde yo aparecía. Me volvió loco. Nada, me volvió loco. Una clase. Lo agarramos una vez, ¿no? No, nada. Ah, aparte, cuando quería llegar, ya decía pim, pam, de zurda, de derecha. Este viejo, decía. Claro, veterano, lento, capaz que lo agarra. Nada, increíble. Está una locura. Me acordé ahora, digo, como rival, impresionante. Está loco, me queda así. ¿Y el que mata a entrar? Siempre. Un Carlitos Bueno. Máquina, no, yo entré, o sea que yo nunca fui de. Matías Carracho. Nunca fui de entrar así de, tanto de. El Bocha es. El Bocha Boquilla, pero está, el Bocha lo tuve de lado mío. Claro. Ellos saben que yo le tengo un cariño a. No, ni que hablar. Literal. Y me joden con eso. Lo sabía. Es lo que tenemos porque que hacer. Porque digamos que Carracho no es Aremón querido. ¿Por qué? Oh, no, Bocha. ¿Por los rivales? Fenómeno. ¿Por los hinchas de Defensor? ¿Para mí? ¿Por los hinchas de Defensor? No, o sea, los rivales porque es muy competitivo, ¿viste? Y quiere ganar sí o sí, ¿viste? Por ahí a veces te hace entrar. Te hace entrar porque, le busca la vuelta para ganarte. Y eso genera capaz que en el rival esa cosa de bronca, ¿no? Sí, sí, sí. Vos Pelle, no era mucho entrar. Nunca estuviste cerca de decir, me quiero matar a trompada con este. No, sí discutí. He tenido mil discusiones, pero. A ver, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre lo tomé de no que. No sé qué le pasa al Mati que está mirando para abajo de hoy. Sí, lo tomé. No, que... no, estoy buscando para colocar los pies, para poner los pies. Siempre tomaba como que eso quedaba ahí. Si yo sé que después nos íbamos a cruzar en la Mutual, en cualquier lado, y no pasa nada. Claro. Pero nunca, o sea, sí, me embronqué en el momento, capaz que justo me dijeron algo, o yo dije algo, una patada, porque. Pero no, pero así de. Sí, he tenido compañeros que dentro de la cancha, yo qué sé, uno, como dice él, como que el Bocha era uno de los odiados, yo qué sé, el Palillo Banzini era odiado por todos. Y yo lo tuve de mi lado, claro. Te dabas cuenta, que el loco lo hacías entrar de una manera, claro. Hacía entrar a los rivales de una manera. Pero está, te favorecía. Siendo compañero te favorecía, claro. Porque. Pero que alguna que decía. Porque muchas veces hace entrar mal de. No, de la lógica, no, yo creo que lo baboseaba. Y estábamos en un Nacional también que venía. Ganando. Claro. Un Nacional campeón. Entonces, claro. Y parece que no, pero a veces el rival, y más contra el tradicional rival de los clásicos, eran cosa. Sí, a veces le pegaban solo a Mancini. Era buscado a él. Pero ahora también, ahora se habla menos, ¿no? No se habla tanto ahora, no se hace entrar sí, tanto. Sí, capaz que no. Antes sí. Era más. ¿Tantos más flojitos? No, y hoy hay más cámaras. Ahí va. Yo creo que hoy está todo mucho más cuidado también. Sí, sí, pasa por ahí también. Es verdad. Lo mismo con las patadas, ¿no? Se pegaba mucho menos. Sí, sí. Cuando me arrancaste de Pelle, te mataba. No, está loco, imagínate. No, en aquel entonces sí, obvio. Y capaz que hay una cámara sola. Claro, a medida que iba pasando. Y con suerte, una cámara sola. No, sí. Y ahora, lamentablemente, hoy en día, ya ves, te van a marcar y te van a marcar con la mano atrás. Claro. Antes, si te iban a marcar una mano en la cara, era lo mínimo que te iba a pasar.
Esperá, que coman. Que coman, que coman qué. Que coman pg.mercadodecarnes. Pueden seguirlos en Instagram. Pueden, no, tienen que seguirlos tienen en que Instagram. Seguirlos, es una orden. El gran Juan Vique que nos trajo. Mirá, contá un poco lo que trajo. Bueno, trajo bife vacío, bife ancho y chorizo de varios tipos, pan, de todo. De todo. pg.mercadodecarnes lo siguen en Instagram. Me hacen el favor. Sí, señor. Y ustedes coman también. Sí, por favor. No, sí, no, aparte, coman, no, pero aparte, está bueno la caja que tenemos ahí para llevarnos, la verdad que está buenísimo. La verdad que se pasaron. Aprovechen ya en este momento si quieren para empezar a comer porque tenemos... Esto no para. Esto no es fácil. Sí. Esto es el momento. Arrancar ahora. Arranquen a comer carne tranquilo. Este es el momento. ¿Viste Broadway? El acting este te morís. Una frase. No Guille. Una frase. Sí. Guille. ¿Qué? ¿Vos haces compras por internet? Claro, Juaco. Yo compro mucho de forma online. Pero el problema es la entrega. Nunca llego cuando... Va de vuelta. Corten. Vámonos. ¡Aprendete nada! Pero si el jugador entra al centro, él te lo mata. Sí. Claro. Guille. Sí. ¿Vos haces compras por internet? Claro, Juaco, compro mucho online. El problema es la entrega, nunca llega cuando la necesito. ¿Sabés por qué es eso, Guille? ¿Por qué? Porque sos un pelotudo. No, pero queda mal el chivo. La puta madre, digo. De nuevo. Así se apunta los programas. Así se apunta los programas, así está el país. Así está el país. Guille, ¿sabés por qué no haces compras por Etical? ¿Por qué? Porque seguro no te llega por esto. ¡Claro! Este es un pique para todos los que venden online. Si tenés un comercio, un emprendimiento y querés dejar a tus clientes contentos, contratá los servicios con Districat. Son el mejor servicio de logística del país. Te trasladan lo que quieras, no importa el tamaño. Y muy importante, hacen entregas en el día. Si querés un servicio de envíos rápido, seguro y confiable, llamá a Districat 097-409-462. Districat, los mejores en logística para e-commerce. ¡Districat! ¡Cerveza de barrio! ¡Cerveza de barrio! ¡Espectacular! ¡Cerveza de barrio! La cerveza del Bigote López. Lo que está vendiendo el Bigote López. Por favor. En cualquier momento se compra, ¿sabes qué? Córdoba, de té. Hoy estamos disfrutando de la maracuyá. Demasiado, me parece. La cerveza de barrio Maracuyá. En la trinchera lo pueden encontrar, constituyente Andrés Martínez Trueba, frente a la Facultad de Ciencias Sociales. Cuando quieran dejar de estudiar en esa facultad, que no tiene ningún destino en absoluto para nada, pueden cruzar y empezar a tomar cerveza, que es el destino más fiable. ¿Qué gente va? La gente de Rock and Gold. La gente de Rock and Gold. El Diegote, todos los servicios del Diegote y además. Muchísimas otras remeras, muchísimos otros buzos, gorros. Podés pedir una camiseta de Pellejero, de Matías Cabrera, lo que quieras. Seguramente. ¿Y cuándo le vas a regalar una camiseta a los invitados? En breve. A ellos no. ¿Eh? A ellos no. A otros invitados. Va por Districat. A ellos va por Districat. Claro, se los llevamos por Districat. Sí, señor. Después tenés más. Tenemos DC y asociados, Estudio Cerón, @Estudio Cerón. Después vamos a desarrollar un poco más. Tenemos a Tiberio Burger. Los amigos de Tiberio. Awkward. 1553 @tiberio.burger, lo pueden buscar en Instagram. Hamburguesas riquísimas cerca del Palacio Legislativo. Pierina Accesorios @accesoriospierina.uy. Y hasta acá llegamos con todo el... Bien, ¿qué te parece? Mirá lo que es esto, una más que parece como bailillo. Y el programa pasado, un fan del programa, alguien que le gusta mucho el programa, es durísimo, eso es durísimo. Sí, nos trajo un regalo. Ah, este le va a encantar. Les va a encantar. Es un Funko. ¿Sacan los Funko los macaquitos sí, estos? Sí, sí. ¿Quién es? Es terrible. O sea, ¿te das cuenta el nivel la edad mental que tiene la gente que nos mira, no? Pero es un técnico uruguayo. Yo no sé si lo van a sacar. Pellejero. No. De lente, pero con el color del pelo, no sé. Dirigió, ya le digo todo. Asociado, sí, ya. Matías está mirando algo clave. Pero pará, técnico uruguayo, pero actual. ¡Actual! Sí. ¡Ah! Fue inteligente. Sí, vos lo tenés que sacar. ¿Usaba lente? Pero, ¿sabés qué? No preguntan. ¡Daniel Onoñe! ¡Un poco de Daniel Onoñe! Para. Yo le vi el escudito. Claro, te vi con el detalle, le fui y me lo dejó. Claro. Se rolaron. Sí, el Funko de Daniel Onoñe es la mejor cosa que vi en mi vida. Yo creo que es el mejor regalo que recibimos y va a recibir este programa. Sin duda, y aparte, Juan Alves, qué fenómeno. Qué fenómeno, Juan Alves. Qué fenómeno, Juan Alves. Pero eso aparte. Pero volviendo un poco a la carrera. Sí, yo quería preguntar, respecto a los técnicos, me gustaría saber el ¿qué mejor, el cuerpo técnico de ser? El mejor técnico que tuvieron el y el más pintoresco. Pero el que el más pintoresco es tu tío.
Carrasco no. también. Claro, vos me tiene unos cuantos, Carrasco también. ¿Qué? Que pintoresco, digo. Claro. Pero el más pintoresco me enganchaba una anécdota. ¿Enganchado con anécdota? Sí, sí, por favor. Con algo que te acuerdas. Las anécdotas soy tan malo. hay que hablar de Juan Ramón. No, Juan Ramón es un personaje. No. Nunca te quiso poner de zaguero, no, arquero, ¿viste? Le gusta. No, no, nunca te hizo tajar, nunca te dijo como Mati, ¿por qué no juegas el lateral izquierdo? No, no, cambiaba, rotaba, sí. Y yo como técnicos, bueno, y lo voy a decir, Eduardo Acevedo y el muñeco Gallardo, pero el muñeco no porque ahora sea el muñeco. Claro. El muñeco yo lo dije apenas terminado Nacional, ahí ya empecé porque tenía cosas, sobre todo en el trato del plantel, de los jugadores, algo muy especial, ¿viste? Le sabía llegar al jugador y manejaba muy bien esa parte emocional, ¿viste? Y Eduardo igual, la parte emocional, los trabajos, el grupo que generaba, es como que te genera un clan. Que para mí está espectacular, ¿viste? O sea, le daba la cabeza a todo, les hace creer a todo del trabajo y están todos apuntando para ahí y te arrancan la cabeza. Una onda muy culo, los hacía entrar todos en ese estado que se veía luego en el campo. Sí, no, de juego. Que parecía que trabajan en una guerra. No, obvio, pero obviamente porque mira es, todo. Pero, son de, pero con mucho trabajo. Como debe ¿no? ser. Con mucho trabajo, ¿no? Porque si no, somos una manga de locos. Claro. Con mucho trabajo y convencidos y bueno, el Pelle también lo tuvo. Era, la verdad, que espectacular hasta el día de hoy. Converso con compañeros que lo tuvieron y hablamos lo mismo, ¿viste? Pero Gallardo pasaba de jugador a técnico. Sí, enseguida. ¿No le costó eso enseguida o enseguida se metió en el... Al principio le costó, ¿no? Le costó, tuvo... sí, cómo no, está loco, cuando pero pasa... Pero vista en aquel partido, ¿no? Sí, ahí tuvo bravísimo, que lo bancamos así, como un poco lo más grandes, yo no. Como que fueron a hablar, dejalo, bancalo, que o sea, esta culpa nuestra. Y bueno, después lo fuimos remontando el campeonato y terminamos siendo campeón. Y cuando él pasa a ser de jugador a técnico, me acuerdo la primera charla tenía unos nervios bárbaros. Y normal. No, sí. Era algo normal. Era la primera experiencia que estaba haciendo. Pero no. Y lástima que todavía. Bueno, todavía. El Pelle no lo he tenido. Me están hablando muy bien del Pelle, la verdad. Tengo compañeros dentro de Cerro que ya lo tuvieron. Que me hablan espectacular. Incluso de otros clubes también me hablan maravilla del Pelle. No es porque esté acá, ¿no? ¿Cómo no? Pasa nada. Obvio. Pello, primera charla. ¿Estás nervioso o no? Sí, cuesta. La primera charla... A ver, yéndole a los técnicos, yo he tenido también varios. Yo siempre digo, me acuerdo del Culaca, que para mí fue uno de los técnicos que nos ascendió y nos marcó mucho. Y después, bueno, Eduardo lo tuve, a De León. De León. Como Gerardo Peluso. He tenido grandes entrenadores, sinceramente. Grandes entrenadores he tenido y claro, la verdad, me han marcado y siempre digo lo mismo. De cada uno siempre saca lo mejor. Y más hoy que estoy en esta faceta, como que siempre trata uno de sacar todo y acordarte de ese tipo de cosas. Pero sí, la primera charla costó. Y aparte costó porque también cuando yo llego, en este caso, a Miramar, como la primera opción que tuve para poder dirigir, tenía jugadores que habían sido compañeros míos. Entonces, de cambiarme hacía unos años junto con ellos y entré a un vestuario al ser dirigido por mí, era como, si bien yo lo tenía claro que era otro rol, pero era todo nuevo para mí. Del saber cómo lo iban a tomar. A mandarlo al banco, si hay que mandarlo. Claro, tal cual. Y después lo otro, que yo creo que lo más difícil también en su momento era para armar un plantel, muchas veces vino a jugar esa prueba y demás, y capaz que muchos tenían conocido y decirle, mirá, no voy a poder contar contigo. Claro. Y es difícil porque, bueno, vos dejás gente sin laburo y es complicado, pero yo siempre hablamos mucho con Matías y con gente del fútbol. Y yo creo que para uno que está en esta faceta como entrenador, lo mejor es ser frontal. No importa si lo tuviste como compañero, si fuiste rival, pero siendo frontal al jugador, se te va a enojar capaz que en el momento, te hará uno. Sí, pero después te lo agradezco. Pero después, exacto. Porque yo siempre digo lo mismo, esto da mucha vuelta y a la larga después te lo cruzás en un equipo, te lo cruzás en cualquier lado. Pero siendo frontal, obviamente que en eso se te hace todo mucho más fácil. Muñeco era bravísimo con eso. Le decía de frente, llamaba a quien sea, le importaba la edad, trayectoria, lo que sea, nada. Y decía, vos, no te pongo por esto, preciso esto y esto, y chao. Y salía.
como rabiando, pero tal, tenía razón. Después te das cuenta que tenía razón, lo trataba de mejorar. Te lo dijo, no lo fue bien. Ay, claro. Te das cuenta que no era de mal. Y después en el manguez alguna entrada ahí en el mental o algo. No, hablo con el muñe, pero no, nunca, no pude ir nunca porque. Es inllegable, es incontactable, pero no, no, o sea, no. Sí. Habla, así que no viene acá. No, pero mismo en Argentina, o sea, no, casi que no anotas, o sea. Ah, no, no le gusta a él, o sea, él mismo cuando estaba en Nacional, él me decía a mí, me decía, yo no voy a andar viviendo para. O sea, a mí, yo entreno en la mañana y después no voy a estar todo el día dando notas y yendo a todos los programas y a disposición de todo. Si no, no vivo. Entonces decía, bueno, yo era así, lo manejaba así. Entrenaba en la mañana y decía, bueno, yo los martes y los jueves de 2 a 4 de la tarde doy notas. Y después no damos la nota. Creo que ahora lo estaba manejándome igual. Sí. Pero ahora estaba descansando tranquilo. Creo que ya ni eso. Creo, no sé si dio una nota después de que se fue de arriba. No sé, creo que no. Creo que no. Creo que no. Pero, decimos una propuesta a la pero producción en vivo. Para mí, hacemos las preguntas antes de la tanda para en la segunda parte explayarnos con las respuestas de ellos. El espacio bistricado. No sé, el conductor del programa es el boludo. ¿Qué te parece? Para mí sí. ¿A vos? No, 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 yo los miro como diciendo, ¿les parece bien lo que está planteando este momento? Para mí sí. Para mí sí. Sí. Le vamos a decir que sí. Le vamos a decir que sí. Después quedamos cortos de anécdota. De cuerpos técnicos. ¿No te parece que el ayudante de Cerro ahora tiene que renunciar, Juan Pablo Péndola? Es un nefasto. Porque. Estuve ayer con él, ¿Qué vas a trabajar en Cerro? Le digo. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad estamos contentos. No, no, muy bien. Todo sentido. ¿Pero tenés qué te trato? ¿Vos lo viste jugar alguna vez? ¡Fantástico! ¡Fue horrible! Fue contra vez, sí. Antes, pegaba más que un cable pelado. Sí, yo iba a tirar esa voz. ¡No! Espacio districal, espacio districal. Vamos a ese gobierno que votó el PDG. No. ¿Qué pasó? Dale, basta de política. Vamos a todos los temas ya. Ya para todos lados. Haceme caso, haceme caso. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, haceme caso. Yo voy a confiar en vos. Vos confía. Pará, ¿puedes leer bien ahora o lo vas a hacer? No, porque lo va a leer. El espacio districal. Vamos a explicarle lo que es el espacio districal. Sí. Nosotros le vamos a mostrar 5 elementos. Vamos a tapar esto porque justo me hace bastante sugestivo. Hay 5 elementos que le vamos a mostrar. O sea, hay una persona que pagó para esto. Increíble. Al espada. Eso es lo más increíble. Lo peor que el nerd que está acá atrás es el que gana más acá. Es el que más cobra. Nefasto, mira. Pero veo que es el mío que está laburando, porque el tipo está ahí, 4 cámaras, computadora, todo. No, pero completo, no. Vale. Él es el luchador de cámaras. Ah, sí. Vos lo puteabas. Ah, sos el que menos labura entonces. Yo sé que le dijiste pecho frío a Cabrera. Sí, vos fuiste el primero. Vos fuiste el primero. Nacional. Y pellejero atrás. Y pellejero. El espacio districal es muy simple. Le vamos a presentar 5 elementos y ustedes tendrían que decir a qué compañero, a qué ex compañero o compañero se lo enviarían. Elementos simples. Le vamos a presentar ahora los elementos. Porque es una empresa de envío. Bien, bien. Porque Guille nos pide que presentemos ahora los elementos y luego de la pausa. Ustedes dirán a quién se los enviaron. No, me da mucho tiempo para pensar. No, dame tiempo. No, que lo digan y después complementamos con anécdota. Claro. ¿Estamos bien? Que ya primero digan quién. Claro. Y después nos dejan con la duda. Y después, ¿no querés adelantar con una sola? Como para dejar un poco también la intriga de todo, porque si no, la verdad, esto es producción en vivo, en serio, Estamos haciendo esto. ¿Por qué no lo hablamos? Porque no lo hablamos antes. Para mí se tiene que hablar en vivo. No, el conductor es un pedido, boludo. No, este, vamos a hacer uno solo. Que quede uno solo que lo haga. Dale, El primer elemento, además lo hacemos trabajar más a él, sos un garca. Balón de oro. Balón de oro para el mejor jugador con el que hayan compartido. Cancha. Jugar con más. En el mismo equipo, ¿no? Jugando con él. Jugando con él. Que digan vos. No puede ser lo que. Está muy despegado. Se lo envío. A Mauren Franco. Sí. No. Nos ha dado mucho. Qué zurda. Un jugador negro, la verdad que nada. Hoy lo estoy dirigiendo, pero fui compañero. Un tipo que nada. Bueno, primero que empezó como lateral izquierdo. Arrancaba para adentro. Cuando yo estaba en Nacional ahí, él recién subía y bueno, después. Vos tenés que ser como el Toto.
Yo le dije, Juan, yo, Toto dice, yo le dije, más arriba. Claro, sí. Pero un jugador con toda la letra, yo creo que se acordó tarde. Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que podía haber hecho mucha diferencia si hubiese hecho las cosas mucho más serias. ¿Mati? Yo se le daré el pecho. Hoy está con un amor el Mati, de oro, no de bronce, qué lindo, un placer tener la verdad. Pelle, el Bochita, yo me, la verdad los cinco para mí son lo que me alimentaban a mí. Si yo tengo un cinco que tiene los pies cuadrados, yo no lo agarro ni con la mano. Claro, con Piri te pasaba eso. ¡Pará, vos! ¡No! ¡Vino filoso hoy! ¡Jonathan Piri! Ah, bueno, ¿qué pasa con Jonathan Piri? ¿Qué pasa con No, 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 tranquilo, decilo. El problema es que lo vea. Yo pensé que iba a ojalá que lo vea, que le venga. Algún compañero del Cagliari. No. No sé por qué. No, también había, sí, sí. Sí, pero el Pepe San. No, Conti lo que jugaba, está loco. El Pepe es un fenómeno. No, pará, Maxi Gómez. Loco, apoyarme con un 5 que después te la devuelva, que levante cabeza, que te filtre, que te cosa, a mí me daba de comer. La verdad. Ya con espectacular. Vamos a la primera pausa, después seguimos con más elementos del envío de Streetcar. Sí. Rápido, seguro, fácil y completo. Lo que necesites llega a tu puerta. Streetcar, todo te lo entrega mejor. Streetcar siempre te llega. Districard siempre te llega. Visítanos en districard.com.uy.
Espectacular. ¡Vamos! ¡Notable! Bueno, analizando la política internacional en el COVID. Pero como siempre, muchachos, como siempre. García Márquez. Todo. Hablando, déjame mandarle un saludo a la gente que está citas del de otro lado. Luca Gallo que dice, vamos la banda. Esta vez no voy a leer. Defensor el tercer y defensor el tercer más grande tiene razón. Después de River, Sobre, sí, sin duda. Cerro. Gabriela dice saludos de México arriba, muchachos. Preguntale a Mati Cabrera cómo era Nangolán en el día a día. Nangolán también, por eso lo pensé también cuando me preguntaste de jugadores. ¿Lo contesto ahora? Sí. Dale. Rarísimo. Nangolán, raro. Un tipo raro, especial. Dormía 3 horas, 4 horas por día. Para ir a la práctica. Increíble. Y le digo, ¿uno tiene sueño? Y dice, no, me acostumbré. tranquilo. Fumaba en todos lados. Un personaje importante. Todos los días estaba, se iba a tatuar algo distinto. Todos los días. Espectacular. Un loco muy competitivo. Único. Sí, único. Muy, muy, muy especial. Después, lo felicito, muy buena. Lo felicito. Muy bien los invitados. Sí, sí. Que van a felicitar a Wilson. Abrazo grande, muchachos. Inviten a un programa, a un espectador por programa. Queremos el asado. No, paguen. Ahí vamos a empezar a lucrar. Podríamos. Sorteo, un invitado por programa. Siempre un invitado que caiga, ¿no? ¿Viste? Canuta es el apellido. Sí, sí. Canuto. Sí. Ray Canuta, estás invitado. Te paso la dirección. Sí. Es. Dale. Sí. No. Boulevard 1, Lezica. Camino de las tropas. Boulevard Artigas. Si gasta Lezica, le damos un premio. Ahí sí, todo el asado. Bueno, y Cintia Faller, que está del otro lado. Un saludo grande, sí. Bueno, pero vamos a seguir con. Ahora sí. Pará, Canito Velo, que no quiso. Canito Velo cagó. Canito me avisó que llegó medio jodido del laburo. Iba a venir, ¿no? Iba a venir conmigo, sí, me escribió que no lo pasara a buscar. Y aparte le puse. ¿Sabes quién me está viendo? Mis amigos del Dale Cerro. ¡Oh! La gente del cuadro de la Villa ahí me están siguiendo los amigos. Estuvo acá, hija. Gente de Dale Cerro. ¿Sí? Estuvo Rafa. Sí, me dijeron que lo vieron. Estuvo Rafa. Es que acá tuvimos todo. Estuvo con Rosila. Dijeron, no, un programa no apto para gente. Sí. Para menores de 35 años. No somos todos esas, viste. No todos tenemos un vocabulario. Claro, no. De facultad, pero bueno. Pero bueno, y mi hija me está mirando y mi hermano que está allá en Rawson, Chubut. También. Le mando un saludo a todo el país. Sí, mi hermano sí, está jugando el Federal A ahora que subieron y bueno, ahí está, remándola. Qué gran. Saludo también a mi familia de México. Tenemos varias gente en México mirando. Incluso mis padres que están en ese momento por allá. Que disfruten las vacaciones. Debe haber vergüenza, te debe estar mirando. Increíble. Sí, ni en pedo te están mirando estar en México. Increíble, pero sí. Por favor, un saludo. A mi mujer que me está mirando. Está durmiendo la vez. Ahora sí, la Continuamos con el envío de Bistrical. Ya hablamos de. El Balón de Oro, ya dijeron a quién se lo dan. Pelle recibió un Balón de Oro por parte de Matías Cabrera. Quiero decir que estuvieron. Dáselo. Montelongo y el Teca Glianone y no achicaron en ninguna pregunta. Colgalo. No, tranquilo. No vamos a achicar. Te quedó colgado en la barbacoa ese. Te lo regalé yo. De parte de Matías Cabrera. Firmáselo. Firmáselo. Aparte, parece más de plata que de oro. Firmáselo. Ay, no está en la piscina. Si no sabemos escribir. Está. Es verdad. No, pero Matías. Vamos a ver qué más tenemos ahí. Está A ver. Esto es un disfraz de payaso, no es el payaso, no tienen que enviar una persona para el compañero más jodón, el compañero que decían, vos no para de romper las pelotas este muchacho. Le encajaría. Yo lo tengo también, pero vos vas a tener el mismo. Vamos a tener el mismo. Pablito Caballero. Pablo Lardilla Caballero. Muy payaso. Qué jugador. Sí, aparte del jugador. Muy, muy payaso. De verdad, tremendo compañero, pero esos compañeros que están todo el día rompiendo las pelotas, pero todo el día. Y se mete con todo el mundo. Y, no, es así. ¿Y cuál es la peor? La que recuerda la peor de Caballero. Hay que traer la ¿La peor que anécdota? Tiene mucha. ¿Alguna joda? ¿Algo? Pasa que algunas se pueden contar. Sí, se puede contar. Acá se ha contado. La mayoría no. Mirá, se pueden contar. De falopa y armas, para abajo. Para abajo, literal. Muchachos, tuvimos la casa de Godzilla Aria. Ahí para abajo, todo.
Bueno, lo que pasa es que el Palito se juntaba con el Bobby. Claro, se juntaba con Joaquín. Como Gianni, se hacían casi como lo ves a Joaquín todo serio ahora, ¿viste? De atar a unos chicos, los chicos que a veces iban a llevar al Toto ahí a juntar las pelotas, las columnas del trócoli afuera, los ataban afuera ahí. Los ataban con cinta pato. Y estaba media hora gritando y el culaca decía: muchacho, hay gente gritando afuera, ¿qué pasó? ¡Suélteme! A los ayudantes pibitos, 15 años. A la botica les gustaba también, entonces está. Y bueno, viste, esas son las cosas de Pablito. Por eso el payaso. Y Bogosian también, entonces. Sí, los dos. Igual. Los dos eran. Tal para cual. Aparte son muy amigos, siempre se muy compinche. Pero Pablito, desde que llegaba, siempre. Y creo que teníamos el mismo, ¿no? Sí, sí. Me imaginé que. Totono, Totono Vaquero, bueno. El Totono. Contando anécdotas. Eso te iba a decir. Te morí, o sea, te sacaba lágrimas. Nosotros estábamos en el vestuario. Eso puede ser. Agarrando la panza, todo. Caballero y Totono Vaquero. No tengas duda, no vas a. Totono llegaba al vestuario y empezaba a contar lo que le pasó el día anterior. Y no, estábamos, que te acordás, nos agarramos de todo, no podíamos más. Bueno, o sea, no queríamos salir a entrenar. Muy cómico, un stand-up. No, un stand-up. No hay una de que. No me acuerdo qué técnico no lo quería y. Sí. Esa. No. Pablo, respeto. Sí. Sí, corrió alrededor de la cancha todo el año. Porque, o sea, no, hacíamos fútbol. Claro. Y eran 22 jugando y eran 2 o 3 siempre corriendo. Corrió todo el año corriendo alrededor de la cancha. Y una vuelta estábamos yendo a una cancha de Melilla divina, la cancha, ¿sabes lo que era? Impresionante. Y Totono en el ómnibus iba contando y ahí decía: aquel está lesionado, aquel también. Hoy somos 22 conmigo, o sea, tengo que estar adentro. Fútbol o fútbol. Tío. Fútbol. Hoy estaba recontento. Me decía: Mati, voy a jugar, somos 22, no tiene chance. Empezó a armar el equipo Pablo, 10 contra 11. Dice: Pablo, llorando acá. Son 10, dice. Justo hoy, tanto. Tenés razón. No, llorábamos todos, o sea. Tenés razón, Totono, vení que entraba. Le decía, justo hoy se te toca jugar 10 contra 11. La cancha un billar en Melilla, divina la cancha. ¿Sí? Qué grande. Me ha llegado que Totono es un personaje. No, me ha llegado que es un personaje. Tiene para escribir un libro. La cosa que vio, 5 vidas precisa para vivir. Yo creo que viviendo 5 vidas, no, increíble. Lo que pasa es que Totono tiene una. Bueno, vos obviamente sos más amigo. Pero Totono tiene una cosa que vos hoy lo ves que está. Está para el ciclismo, para el boxeo, y mañana capaz que lo ve jugando en el Inter de Brasil. No es una cosa, una locura. Cosas, o sea, Totono, yo era compañero de Totono en juveniles, y me dice un día: Mati, me enamoré de una niña, no sé qué, papá, se va para Chile, me voy con ella. A los 3 días fuimos todos llorando a 3 cruces, se fue en ómnibus hasta Chile. ¿No? Sí, nos comunicábamos, no me acuerdo ni cómo era la comunicación en aquel momento, mensaje, no me acuerdo. Messenger. Sí, algo así. Y me decía: Mati, fui a probarme a tal equipo y me vi un representante y me quedé yo a los 2 de Chile. Y el cerro no jugaba, pero. No jugaba ni el pedo. Sí, y entonces me dice: voy a ir, no sé qué, a prueba. A los 2 días me dice: me quieren fichar. Lo ficharon en Chile, se hizo amigo de Sala, comía Sala. Manuel Olivera para todos lados. Mandaba fotos con la camiseta a los 2 de Chile jugando no de Chile. Entrenando con la primera. Después volvió para acá. Después, hasta hace poco corrí una carrera de ciclismo de 80 kilómetros, no sé qué. Vos lo ves con el casco. Ahora está haciendo boxeo. Futbolista, toca el tambor, sale en la Jacinta. No, por eso te digo, yo no sé. Vivió, que mañana, vivió, la semana que viene, no sé. Vivió de joya. En Salvador, en Bolivia, la vez fue a jugar, me mostraba los osos perezosos en la plaza. Mati, esta es la diversión de. Esta es la diversión de todo. Esto se hizo la cancha, te digo. Vienen a la plaza y me mostraban, mirá los osos perezosos. Y me mostraban, iban los osos perezosos por los árboles. En la vez de Bolivia, imagínate lo que era. No tiene para. No es. Totono, te queremos en el programa. Estoy comprometido. Te queremos en el programa. Otra vez lo te morí. Sí, sí. Te morí. Tercero. El tercer elemento. Creo que la conocerán, esta imagen. Estos son. Latas de cerveza. Varias. Te la mandan en canal alguien ahí. Para el muchacho que. ¿Qué bebe? ¿Qué bebe? Para el muchacho que bebe del plantel. El muchacho que más bebía del plantel. Un retirado igual que prescribió. Sí, retirado. Un retirado que prescribió, ya está. O no retirado. Si juega bien, puede tomar. Obvio, yo estoy pensando si él lo compartió con el que dijo el Teca. No, creo que no llegó. ¿Cuál dijo el Teca? El Pato Sosa dijo. Bueno, compartí. No, no. No lo compartí.
Y de eso tengo varios. Pasa ¿tenés que... varios? Sí. No se me ocurre ninguno. Que compartiría hasta. Pasa que hay mucho de lo que tengo, capaz que no sé si la lata, capaz que el vino. ¡Qué bebe, muchacho! Ahí está, vino. Con el OJ, claro. OJ, pero J el vino. Pará, eso. Pará, el nacional en el que vos estabas. Bueno, pero me dijiste uno, pará. Ya cumplió, ya cumplió, ya me levanté. Por eso, ese nacional. Claro, Chengue. Claro, Chengue Regueiro. Yo con Mario ayude, no tuve con Mario. Yo en el 2001 Mario ya no estaba. Pero Camejo. Pero Camejo, sí, claro, no, había un plantel bastante. Pero bueno, con OJ, que ya lo conocía de Cerro, compartiría un vino seguramente. Y a mí me tocó también con OJ estar en Nacional y también en las concentraciones. La noche anterior al partido se quedaba ahí después de cenar, se quedaba tomando un vinito, cosas. A OJ le gustaba. Pero no corría después. Ponele otro. En realidad no es. Pero una anécdota que, bueno, yo concentraba con el Pichón Núñez. Yo llegaba a la concentración, y el Pichón ya hacía 2 horas que estaba. Con el sillón, la tele, tenía el vinito cortado así con el spray, una picada de chichulines. Y así metía el ida y vuelta, quedaba miedo. Era loco lo que metía. Sigue corriendo hasta ahora. Pichón, un crack, concentrado con el pichón, lo bien que la pasaba, un crack. ¿Pero qué? ¿Te imitaban gente? ¿Qué era la, no, tenía la picada, los chichulines, todo esto, la picada. Salamín, queso, pum, todo así, la tele, el sillón, todo sentado ahí tomando un vinito. Buena concentración esa. Vinito con spray, lo cortaba en la botella, unos hielos. Qué lindo. Eso es la parte más sufrida para ustedes, ¿no? La concentración, estar, esperar y eso debe ser lo capaz. No sé, capaz que. La concentración. No, se disfruta. Hay veces que se hace un poco. A Mati no le gusta, yo sé que no le gusta. Pero para mí suma mucho. Para mí suma mucho. Lo que pasa es que dependiendo también, te ha pasado. Pasa que Mati capaz que le ha pasado estar en ciertos equipos que concentran todo el año. Ah. A veces cuando tenés concentración no tan seguido. Y cuando tenés copa o algo. En Cali ahí se hace un poco eterno. En Cali tuve que llamar a mi suegra para que vaya a Cali y batar con mi mujer porque si estaba por matar ya. Y porque claro, yo dormía en casa una vez, 2 veces a la semana, después estaba todo el día con claro. Hotel, ya ni miraba ni dónde entraba, así, te metías para la cama. Así. ¿Cómo? Pasó. No, pero para mí subo. Para mí está bueno. Como para hacer grupo y demás está bueno, ¿no? Porque ya decís, lo que compartía. Si está con el pichón mejor. Con un vinito. Esa cosa jugar también. Un ping-pong, te un une. Claro, jugar al play, bueno. Cosas. Pasan cosas ahí, la cosa te cae de risa. Ya no se hace eso del vino igual, ¿no? No. Pero aparte, uno si cuando no deja. Yo en mi caso, Matías, no, porque está jugando, pero cuando a mí me preguntan qué es lo que más extrañas del fútbol, y es el vestuario. Es eso, la concentración. El compartir un mate, el hecho de ir y charlar. Porque después el fútbol. Sigo jugando con mis amigos, pero después esas cosas. Ah, que en el vestuario escuchás cosas. Eso es lo que más extraña. Sí. Escuchás cosas y aprendés cosas también en el vestuario. Claro. Y sí. No, y se viven situaciones también, ¿no? Claro. Que la gente muchas veces no la vas a ver, pero se viven situaciones de vida de otro compañero y cosas así. Claro. Pasa de todo en el vestuario. Es que la facultad de. Nosotros yo le llamo como la facultad de la vida. Aprendés de todo ahí. Sí, calle, ¿no? Situaciones de compañeros, cosas que pasan, buenas, malas. De todo. Es que la facultad de Derecho, Medicina, eso no es no sirve para nada. Eso no, no estudio. No sé si, tal cual. Tiene 2 títulos. Para mostrar también, porque ahí. Vamos a mostrar para este lado. Bueno, pero eso son preguntas todas vigilantes, preguntas algo. Claramente. Son todas para mandar en cana. Sí, es la idea. Cigarro. Nah, la del balón de oro, disculpame. No, te di la oportunidad de tirar para adelante, ahora. Vamos a tirar para atrás. Estos son. Ya estoy viendo el otro. Una caja. Una caja de cigarrillos. Te lo hace Mati. Yo ya lo vi. Una caja de cigarrillos. Para el compañero. ¿Qué se fumaba? Dos puchitos. En Italia se fumaban en el vestuario. Que salía de la cancha. 3 puchitos, 4 puchitos. Dame ese. Dame un segundito. ¿Con quién? ¿A quién le di el balón de oro? Al Mauri. Se lleva todo el Mauri. Mauri, te llevo también. Sí, al mero Mauri. A Mauri le doy la cajita de puche. Sí. Se fuma un cigarrito. No, pero es tranquilo. La mitad de la gente fuma. A ver, he tenido otros compañeros, pero ahora que justo vino a Gordon Negro, pero Camejo en su momento. Sí. Cabeza Coelho. Sí, yo creo que antes, capaz que, no sé ahora, porque obviamente
son creo que más jóvenes. Yo siempre digo lo mismo, ha cambiado tanto los vestuarios que los jugadores ahora se cagan y no, no que cuando yo ascendí, era al revés, eran muchos más jugadores grandes, claro. Y pocos pibes. Ahora son todos pibes y dos o tres grandes. Claro. Ha cambiado mucho lo generacionalmente. Claro. Entonces, capaz que hoy los pibes, no sé cómo será el tema generacional, pero sí antes, eso el pucho era normal. Y en Italia, como dijiste, antes del entrenamiento era, se juntaban ahí afuera del vestuario, ahí se juntaban 4 o 5 y Mauricio Pinilla, Nengolán, se ponían a fumar y te imitaban, ¿eh? Ah, bien, no, sí, pero nunca agarré. Ante todo, nunca. Uno, ahí. No, un asco, no. No puedo. Perfecto. De verdad. Un atleta, señor. Un atleta, un deportista. ¿Y en el entretiempo? Sí, he visto. ¿Vos sabés que sí? En el entretiempo también. ¿En Italia? Italia. En Italia sí, en entretiempo sí. Vi a otro. ¿Quién fue que en entretiempo hace poco? Dije, no, no puedo creer. No me acuerdo. No lo puedo mandar en cana. ¡No! Ya está. En Italia sí se fumaba. Cabrera en contra de los puchos. Escúchenlo. Juventud. Escuche Cabrera en contra de los puchos. ¿Y? Ese ya lo vi. Sí. Ah, pará, explica. No, explica. Después... Pará, pone. Prime también la pone. No pone. No sé por qué puso. No, pero dentro de todo. Pasó la marca. Sí. Yo sé a quién se le da. A mi hermano. ¡Bien! Arrasó con medio país. Sí, yo le di el balón de oro. ¡Bien! ¡Es un balón de oro también! ¡Son dos balones de oro! ¿Viste que dijo que dormía dos veces? ¡Vamos a dormir una! Claro. Matías Cabrera, nacional. Jugador nacional. Déjense de joder. Decilo. Fue perdiendo cuando fue defensor ahí. No. No. Matías no, ahí estaba en pared. Ah, no. Claro. Matías Cabrera, nacional. No, sí. Pará, ya está diciendo que es él. No, él tiene que decir quién. No, por eso. Él, no. Ah, Pese creo que ese es el número para el Matías, uno. Matías Cabrera, nacional. Esto. Déjame de joder. No, pero joder. Te lo digo. Déjame de joder. Decilo porque además lo sabemos. Cacha, me quiere. Pasate bien. Pasate bien o pasate mal. ¿Por qué? La vida es una linda etapa de la vida. Una linda etapa de la vida, ¿no? Al Horacio Peralta. ¡Bien, Sucia! ¡Bien! Ah, pero Horacio estaba soltero, estaba bien. Claro. Sí. Al chino aparte no le gusta la joda. No, no, tranquilo. El día que vino acá justo lo habían ensuciado en un diario, ¿te acordás? Sí, sí, claro. No, no vamos a decir el país, pero lo habían ensuciado en un diario. Sí, sí. Y está recaliente. Sí. No, pero ahora está de técnico. En Salud. Sí, Salud. Está en el Salud, sí. Está en el Salud. Gracias a nosotros, porque están en las claro. Las redes nacionales. En la y nosotros lo catapultamos. Y nosotros lo metimos. Sí, sí. Yo le digo. Trae suerte. Sí, o sea, ¿cómo dijiste? Matías Cabrera. Matías Cabrera. ¿Cómo dijiste? Peralta. Peralta. ¿Vos qué pensaste que iba a decir Ojota o Camejo? No, yo pensé que. Pensé que iba a poner una él. Camejo, no, me tengo que hablar de Camejo. ¿Te acuerdas? Vos estabas cuando se hizo el corte ese raro que. Las trencitas. Camejo, sí, las trenzas. Trenza. Claro, sí, las trencitas, claro. A ver, la trencita le decíamos, ¿no? Ah, ¿qué decían? Ah, va a ir que vas a Camejo, pobre. No sé cómo que está pasando un saludo. Dame un saludo grande. Creo que se está recuperando igual, pero la verdad que esa época de Nacional, un vestuario espectacular. La verdad, un grupo. Y el Hugo de León, hay que también va a pasar por arriba Hugo de León, no pasaba nada. Pero el Hugo de León, que estaba, ¿no? Si estaba otro técnico. Lo que pasa es que Hugo de León, yo qué sé, todos tenemos. A ver, uno cuando llegó a Nacional también teníamos todo un Calla el gato de mierda este que está. Y lo que pasa es que le dimos al Matías y que. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Empezaron a cargar los gatos. ¿Y yo qué? No, el tema es que de Leones, claro, todos tienen ese concepto de un tipo serio, un tipo que... Pero la verdad, yo siempre dije, la verdad, un loco que respalda al jugador como pocos entrenadores. Y y después, obviamente, después como entrenador me dejó muchísimo. Pero no, después en ese sentido no, nada. Como cualquier otro entrenador. Sí, obviamente que da una imagen para afuera. Cuando te agarró en el hotel. No te voy a hacer contar esa. No, esa fue letal, esa. Sí, si ustedes es la ríen, mejor anécdota que yo escuché de un jugador. Yo la pasé muy mal. ¿Nuevito aparte? Nuevito, claro. Yo debutaba ese día. No, mirá que... Y hacía nada, 20 días que estaba emocional.
Si bien tenía 25 años, pero yo recién llegaba a Nacional. Debutaba en una Copa de Libertadores. Un cuadro lleno de tu puesto, aparte lleno de jugadores. Claro, en Concepción, allá en Chile, justo. Mirá, después fui a jugar ahí. Pero al Deportes Concepción enfrentábamos ahí. No, no, esa fue... Para mí fue como que dije, ¿otra vez volver a Cerro? ¿Pensaste que ibas para atrás? Sí, claro. ¿Y cómo no? Si imaginate, yo hacía 20 días que estaba en el club y que me agarraron así... Pero ahí te deja esa enseñanza que decís que el tipo que tiene muchísimos años de experiencia. Vos la conocés, la anécdota. No, y te, sabía de que. Ah, bueno, entonces contala, entonces contala. La tengo que contar. En Nacional, yo llego a Nacional, a los 20 días viajamos a Chile. Jugamos mientras un partido acá por la Copa del Campeonato Uruguayo, en el campus, me acuerdo. Estoy en el banco y no entré. Y viajábamos al otro día a Chile a jugar por Copa Libertadores. Llegamos a Chile. El Pelle de titular. Debuté, o sea, con Nacional en la Copa Libertadores, con el Deporte de Concepción. 0-0. De visitante, lindo resultado. En el hotel a la vuelta, normal. Dijimos, ¿qué vamos? Vamos a la pieza de fulano. Yo, mirá, ahora, mirá, nombrando a Camejo, estaba en la pieza con el Mota Camejo. Estábamos juntos en la pieza. Vamos para la pieza de Camejo, vamos a tomar una cosita ahí. Bueno, vamos a tomar una cervecita. Cuando quisimos grabar, ¿sabes qué? 70 cervecitas. En un barco estábamos. Claro, y habíamos 10, 15 en la habitación, ponele. Se empezaron a ir, se iban a jugar las cartas a otra habitación. Yo me quedé solo, estaba con hielo, me acuerdo un golpe. Y cuando se van todos, miro así, me había quedado el carro del hotel con todas las botellas vacías. Pero yo fui un gil también. Dije, ¿qué hago con este carro? Dije yo, lo voy a meter en el ascensor, dije yo. Lo meto en el ascensor y lo tiro para abajo. Que vaya para abajo o para arriba. A donde sea, acá no. Que acá desaparezca. Voy para el pasillito, el Pelle ahí. Eran como las 3 de la mañana con el carrito. Cuando desemboca así en una curva, el U. De León. Y yo con el carro así. Yo agarré y lo quedé mirando fijo así. Y dije, pa. Y así. Y le dije, no, voy a dejar esto acá, Leo. Me metí para la habitación y en eso suena el teléfono. Y era Camejo. Le digo, Mota, me vio el Hugo. Me dice, tranquilo, no pasa nada. Le digo, ¿qué no va a pasar? Me echa la mierda, le digo, boludo. No pasa nada, quédate tranquilo. Ya vimos que anda acá en el hotel, no sé qué. Está, pasa. Yo no dormí toda la noche. Te claro. juro que no dormí toda la noche. Y yo dije, otra vez para Cerro. Y porque está, se pasan mil cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le iba? Imagínate si vuelvo a Cerro, me echaron por esto. Ya, mi viejo, la imagen. Dije, pa, bueno, el otro día, desayuno, bajamos, ya viajamos para Montevideo. Vicente Sánchez, Amaranto Abascal, me ha hecho muy compinche, ahí estábamos desayunando en la mesa y me dice, mirá cómo hace Lugo. Yo estaba de espalda y me digo, ¿qué hace? Dice que desayunaba de Leoguía, agarraba y hace así como que tiene un carro en la mano. Yo digo, no me digas eso, si te juro. Ah, estaba la contando. Concha, la madre, decía yo. Aeropuerto, viaje. Veníamos en el avión. Sí, yo sufriendo y yo digo, ¿con qué me voy a encontrar? Me llamo Jota, me acuerdo que me había tocado adelante. Me llamo Jota, me dice, vení, Pelle, para el fondo. Cuando voy llegando al asiento del fondo, que iba medio vacío el avión, estaba Jota, no me acuerdo con quién al lado, y atrás el U, sentado. Y me siento con el OJ y le digo, negro. Le digo, está el U acá atrás, no me puedes llamar. Me matás. Y me dice, él me dijo que te llame, me dijo. Yo venía acá como, transpiraba como un oso, no por el vuelo, ¿no? Y en eso, en el vuelo me pasa las manos por delante así, con un lápiz y un papelito y me dice, haceme la lista de lo que estaba en la noche. ¡No! Arranqué como un capitán ahí. Dije, estaba yo solo, no había nadie. ¡No! Me tomé 70 latas de cerveza solo. Claro. Era más fácil tirarme para abajo el avión. Y quedó esa anécdota de ahí. Después llegué acá y hasta el día de hoy lo he cruzado. ¿Después? Después siempre me decía, yo no sabía que en el plantel tenía un chofer, dice. Que manejaba los carros. Dice. Y quedó siempre esa anécdota. Pero la pasé mal. Claro. Mal de verdad. Pero no vamos a llamar a nadie, pero otro podría haber dicho, sí. No, eso te iba a decir. No, pero aparte había un plantel. Recién había llegado, venías de Cerro remándola. Dice, pone alguno. Llegás a ponerte agarrando. Fue una prueba, fue una prueba. Si ponía alguno, estaba en Cerro. Olvidate, aparte, todos me decían después, porque yo hablaba, imagínate, el Manteca Martín, el Polillita, o sea. Nene, mirá la nene que estoy hablando. Y el loco me decía, no pasa nada, guacho, quedá tranquilo que. Y ahí te lo que hablamos recién, que el loco que
que Lugo te sabía las cosas que pasaban, un tipo que conoce el fútbol, que conoce el vestuario, sabía que yo no estaba solo y aparte sabía que yo había quedado ahí como carne cañón. Claro, sí, sí. Si bien fue un error mío, pero el tipo la tenía muy clara. El OJ se moría de risa, ¿no? El OJ se moría. Hasta el día de hoy nos acordamos, pero le preguntaré, vas a ver, se muere. Si vamos a hablar de anécdotas también, hay una persona que ustedes dos conocen y que con la que compartieron además muchísimo tiempo, que es muy querido entre los periodistas, que es... Sí, yo sé quién vas a decir. El Toto. Animal. Quiero que me cuenten... Chuchumeco. Primero, un saludo al Toto. El Cleto. Un saludo grande al Toto, un grande. El Cleto. Una anécdota del Toto. Que hemos tenido alguna, pero fuera de aire todas. Sí. Sí, el tema la, es esa. La de Loco Mar es espectacular. La de Loco Mar es espectacular. Pero no la vamos a contar nunca. El Toto tiene muchísima anécdota. Flores que lo pone a buscar para llevar en cana. Es verdad, cierto que estuvo. Pero no, el Toto, a ver, ¿qué te puedo contar? ¿Cuál de todas? Porque... La de cana la vas a contar vos ya. Lo que pasa es que no sé bien lo que pasó. Pero estábamos en Flores y lo vino a buscar la policía que se lo quería llevar en cana. No se lo querían, se lo llevaron. Se lo llevaron, porque había quedado debiendo no sé qué. No tengo unos, creo que unos cheques, no era, creo. Creo que estaba el club. Dice que entró el policía y dijo: Héctor Pereira. Estamos buscando a Héctor Pereira. ¡Animal! Acompáñenlo a la comisaría. Aparte, ¿viste qué pasa? En el interior, nosotros haciendo la pretemporada. ¿Qué era? ¿Pretemporada? Estábamos pretemporada en Flores. La plaza, la comisaría, el hotel y la iglesia, o sea. Sí, claro. O sea, los llevaron ahí al lado. Y el ecoparque. Nos dijeron, vos, el Toto se llevaron. Ah, no, para la pelota, el Toto en cana. Lo más atrevido que hay. Dice, el Toto está en cana, está metido en la comisaría. Está metido en la comisaría. Mira, no lo pudimos. Un día la comisaría ahí, en el interior. No, pero no. Iban a volver a visitar una cana de vaca degollada, ¿no? No sé, animal, no sé. No entendíamos nada nosotros, ¿qué pasó? No, pobre todo. ¿Cómo se lo clava todo? Todo no, para estar en el calabozo. Está 3 días con el Toto en la reja. Ahí lo liberaron. Ahí porque lo liberaron. No, el Toto tiene, pero no, esa es verdad, esa fue mortal, por Dios. Fue muy gracioso los policías, ¿no? Que lo fueron a buscar. Héctor Pereira, ¡animal! ¡Acá está, animal! ¿Qué pasó? Acompáñenos. Él dijo, me iba a saludar. Claro, sí, me conoce todo el mundo. Sí, el Toto. No, y internacionalmente se hace fuerte también. El Toto en todos lados. En todos lados hablaba con todo el mundo. ¿Era cábala del Independiente del Valle que llegó a la final? Sí, claro. Sí, sí. Sí, bueno, Pablo. Claro, Pablo de repente era el técnico. Muy, claro, si y lo amigos. Llamaban antes de cada partido. Claro. Bueno, no, creo que bueno. Apareció, fue en los partidos, claro. Y todo. Claro, estuvo en Fox. Claro. Sí. Salió. Símbolo, es un símbolo de cerro, es cerro caminando. Sí, sí, es sí. Es un símbolo. Sí, es un tipo muy querido, la verdad. Que, y no solo por el club, no por cerro, sino creo que por el ambiente del fútbol. Se lo han querido llevar otro cuadro. Claro. Se alegra el vestuario, sí, siempre con una alegría ahí. Aparte de lo que hablamos siempre, un tipo que seguramente cuando vos llegabas con. Siempre a veces con problemas, capaz que él tenía mucho más problemas que todos nosotros. Y él te recibía con la música al mango. Siempre dándote para adelante, era uno de los tipos que no podía faltar. Vos decías, ¿quién no puede faltar acá? Y era el Toto. La verdad que, bueno, por suerte estaba bien del quebranto de salud y eso, pero son de esos tipos que creo que no se merecía de la forma que se fue del club. Sí. Así fue también que el cuadro estuvo sin utilero. Sí, yo no estaba. Ah, bueno, estaba, claro. Pero contaron. Contaron que estuvo siendo utilero. Lacoste y Tancredi. Sí, sí. Que sí, claro. Quisieron no tener utilero. Sí, si no era el Toto. Verdad, sí. Claro, por eso, es un tipo que. Ya te digo, realmente que era muy querido, un tipo que aportaba muchísimo. Ahí aportaba muchísimo. Un tipo que se hacía querer no solo por la gente del club, sino por el fútbol. Porque creo que pasa no solo el Toto, porque uno lo conoce más interiormente, pero creo que pasa con todo el tema de los utileros. Creo que ellos tienen hasta un grupo, no sé si no tienen un gremio, capaz que desmiento. Se ayudan entre ellos. Sí, tienen y se hablan entre ellos y son todos iguales en ese sentido. Pero claro, el Toto porque es un tipo que tiene 1000 anécdotas, entonces siempre te quedas con eso. Muy importante el utilero, es muy importante. Para bien y para mal, porque hay que ser realista también. Hay utilero... Sí, yo creo que he tenido suerte igual, pero... Hay utileros que también han. Y sí, pueden llevar y traer, están en el corazón del vestuario ahí. Acá nos dicen,
pero está mal lo que dice. Matías Vecino en Cagliari, gran fumador 2013-2014, pero nunca jugó en el Cagliari. ¿Cómo no? Jugó conmigo, jugamos juntos. ¿Matías Vecino? Claro. ¿Fiorentina? Claro, estuvimos juntos en el Cagliari con el Mati, un crack. ¿Gran fumador? Gran fumador. No. ¿Qué va a ser fumador, tal loco? No, no, lo que dice el mensaje. Capaz que no sé que ya, de ahora, no creo, no, Mati, más sano, ¿sabes qué? Niñete asado te come. No come nada, no, es sano. No, muy sano, muy sano. La dieta, muy profesional. ¿Enfrentaste de la juventud al pelado Cáceres? Sí, bueno. Pasamos a hablar del Angolán. Sí, no, no, no lo enfrentaste. No lo crucé. Mira, ¿qué a camiseta? Cavani en el Napoli, sí. Sí, a Cavani, sí. ¿Qué camiseta tenés que decir, va? O sea, que, yo creo que fue un error. No sé si un error, pero hace poco abrí una valija ahí que tenía una cantidad de camisetas. Mi viejo, todo, empecé a juntar. Y tengo una colección divina de camisetas, pero nunca fui de cambiar, ¿viste? Nunca fui obsesivo por cambiar, por tener. Y ahora un poco me arrepiento de eso porque empecé a mirar camisetas y. Y como que te vienen recuerdos, ¿viste? De los partidos, de cosas. Claro. Y nada, tengo una cantidad, no sé. Carlito Pereira en el Inter, una de Paratineicos, divina, del PSV. La camiseta que es tan divina, la verdad. Pero no, nunca fui obsesionado por cambiar. No, si perdía, pero nada, no quería saber si de se nada. Si se daba, pero no era tipo. Claro, si se daba, juego se daba. Contra este. Incluso a veces venía el utilero, ponerle del otro vestuario, del equipo rival, venía con camiseta y entregaba, y vos le entregabas la, ¿entendés? Y se la llevaba, o sea, intercambiaba con cualquiera. La defensora no la quería nadie, ¿no? Como que la gente la tiraba. Sabes que con el Puma ahí, la querían todos. ¿Qué Puma? Rodríguez. El Puma Rodríguez. No, pero vos sos de coleccionar. No, no tengo nivel de Nicelía. No de coleccionar, pero. Tengo varias camisetas, sí. Pero de. Sí, cambié algunas que otras de regalo, creo que nos pasan. Que a veces tenés algún compañero y te trae de otro equipo. Pero sí, tengo. Tengo de la selección, algunas también. La mejor. Para hablando mejor, de cambiar de camiseta. La que decís. Esta no la tocan ni siquiera. La mejor, obviamente, que va a ser. Por linda. Super. Por linda calidad. O por significativa. Claro, eso te iba a decir. Las mejores van a ser siempre para mí y las mías. Porque siempre las que tengo guardadas, porque siempre o el debut, o porque nada, salí campeón. La de la Liguilla la tenés guardada. Sí, claro. La Libertadores 2004 con Feri. Y ahora. Sí, claro, ¿verdad? Sí, ahora, sí. Hablando de cambiar de camiseta, porque él se cambió de cuadro a los 25 años. Sí, ¿sí? Era de Peñarol. ¿Qué sube más? El rango etario. O sea, que entre 10 años capaz que venimos y es de rentista. Y de sí. ¿Qué opinan de una persona que se cambia de cuadro y que se hincha a los 21 años? Está mal de la cabeza. No es así. ¿O? Todos te putearon. Uno solo te bancó. ¿Quién fue? Sí, yo. No. Ahora, ¿por qué se cambió de cuadro? Porque era de Peñarol. No, por imposición. Siempre estuve vinculado a Feni. Siempre, por familia. Ajá. Desde esa época. Pará, si tu padre. 2003, 2004. ¿Qué? ¿Tu padre de Peñarol? Mi padre de Peñarol, sí. ¿Y qué familia tenés de Peñarol? Mis primos, mi tío. Y está, y ahí ya está, Orpi y Gustav. Ibaillo a veces. Ibaillo a veces. Ibaillo solo. Ibaillo a veces, ok. No, y ahí se cambió, pero no te podés cambiar de cuadro. Sí, no, la porque si ustedes no usted pasan a otro cuadro, dicen, claro. Mercenario, no claro. Sé qué, pero el hincha. O si cambiás la camiseta, te dicen a veces. Claro, vendiste la moto. Por lo general la cambiás medio oculta o en el vestuario para que no te digan, viste, que claro. A veces te pasa eso también. Pero sí, yo qué sé, yo tengo varias, ya te digo. Pero así, de algún otro, no sé, tengo por ejemplo la del Chengue de Corea-Japón que me regaló la. Camiseta. Sí, buena, sí, con sí. La marca tapada, ¿no? Porque te acuerdas que Uruguay jugó con la marca tapadita. Sí, el Sporto, acá tapadito. Exacto. Pero después tengo varias. De Mati, lo que tengo, tuyo también. Sí, tengo de amigos así que he enfrentado y me han regalado. ¿Cómo le molesta al jugador cuando le quieren manguear, Cuando le trajeron camisetas, soy sí para sortear. No, yo soy técnico. No, pero, no, pero cronómetro, ¿no? Cronómetro, no. Si la camisa que usa. ¿Quién le te iba a pedir la equipación completa? No sé si yo juego, hay un jugador que juega en cuero. Sí, porque no hay porque mucho, no hay más camiseta. Eso debe pasar en Sudamérica. Te cambia la camiseta, no puedo. No puedo porque reíte. No, pasa por eso. Pasa mucho. En Rapla, no me acuerdo qué jugador fue que contó que cambió la camiseta y dice, ¿qué hice, boludo? Y tuvieron que mandar a hacerla, claro. A hacer otra para. Claro. Sí. No, fue a veces, tipo, quiebra para el club. Pasado, le pasó. Vos, si te cambio la camiseta y decís, vos,
dámela porque si no te la puedo dar, que me pasó el año pasado. Qué horrible. Pero a veces capaz que estás en equipo que lo entendés. El año pasado me pasó que estabas en Nacional y vos decís, entendés. Tomá, picho. Porque cuando estás en un equipo decís, puta madre, puedes decir, ¿cómo hago para pedir una camiseta de este? Sabiendo que no se la puedes dar. No, y te la cobra. Y nunca te pasó que el jugador se la dice, no. No. Ahí terminan los casos. Y hay muchos que cuentan que los que son, tipo, los que han jugado contra jugadores, sí, top, les han dicho, no, ni pedo. A Trota con Baresi en la final del 90. No, pero no, no se la quería dar. Claro. Baresi no se la quería dar. No, la pregunta fue que pasó acá. El zurdo. El zurdo Lama llevó la camiseta al utilero y. Recreativo Barcelona. Le volvieron la camiseta. No, o sea, la camiseta del zurdo. Y una canasta. Le dieron la camiseta al utilero para que se la cambie con otro. No, pero no fue un clásico, claro. Sí, la quería nadie. Ahí va. Eso se veía que era más reciente. No, pero la del zurdo Lama es espectacular. Pa, viste que Recreativo Barcelona mandan las camisetas. Claro. Claro, aparte estaba Messi en Barcelona, todo no sé cuánto. Y vuelven cuatro del Barcelona. Y una recreativo. No, la del zurdo. No la agarró nadie. No la agarró nadie. Pero ni de onda. Quédate nada. Y aparte, claro, tenía la ventaja de que él era amigo del pelado Cáceres. Habían jugado con Defensor junto toda la vida. Dale, pelado. Hace una fuercita. Hace una fuercita. Ah, dice que el pelado le chupaba todo un juego. Sí, después te consigo. Nunca le consiguió nada. No, esa. Pero yo creo que también, yo qué sé, capaz que hay veces que juega con cierto equipo, Mati que ha jugado en Italia, y vos decís, capaz que hay jugadores, y vos decís, está bueno, con Pirlo, ¿quién no le está con una camiseta? Pero hasta el de la pero el suplente de la Juve, igual. No, está, pero yo quiero llevar uno. Pero una significativa, además que va a ser así. Que marcan. Para yo tengo una camiseta, estoy tratando de acordarme el nombre, no me acuerdo. Tengo una camiseta de la Roma, de un brasilero que jugó 6 meses en la Roma, no me acuerdo el nombre. Michael. No. Juan. No, un brasilero que. Inchequeable, claro. Sí. Yo tenía un compañero que íbamos a jugar, estaba enloquecido con la camiseta de Totti. Quería la camiseta de Totti, quería. Y yo le decía, le digo, escuchá una cosa. Por favor. Y estábamos llegando al estadio para jugar contra la Roma, mirábamos todos los hinchas de la Roma, eran todos con la 10 de Totti. Claro. Entonces, vos tú ponés la 10 de Totti. Claro, pues te digo. ¿Y cuántos son? ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo comprobás? Y yo tenía la número 3 del brasilero este, que no lo conocía a nadie, 6 meses había jugado, que no la tiene nadie esa. Sí, claro. No me acuerdo, ¿no? Ni él la tiene. Claro. Acá dicen eso. Dice Ricardo, Facundo Torres no se le acepta a Alessandro. Claro. Sí, yo no me acuerdo cómo había sido, pero algo más. Claro, perdió Peñarol el clásico. Me pareció lógico. Bueno, qué sé yo, poner. Los dos están muy vinculados a Cerro. Y también ya hablábamos del Toto, ya hablábamos de todo. Quiero que me digan el partido que más recuerden por lo bueno, el partido que más recuerden que digan, vos, este partido lo recuerdo siempre. ¿En Cerro? En Cerro. Y quiero que digan el partido más Cerro-Cerro. El partido que digan, este es el momento más cerro-cerro de la historia. Por lo bizarro, por lo raro, por lo que el hinchada se puso adelante y se llevó el partido por arriba. El partido que digan, esto es una locura. Para empiezo yo, porque si no, el Peche me va a sacar a mí. Entonces me anticipa, porque va a pensar lo mismo. No, claro. Pero dale, habla. Que más recuerdo, por cómo el último partido de la liguilla contra River. Pero más allá de lo que significaba. Siempre saliendo campeones contra nosotros, todos los cuadros todos los cuadros de la humanidad. La cantidad de gente que había. Divierten a todo el mundo. Más lo que disfrutábamos nosotros jugar adentro de la cancha, que hace poco lo hablamos. Que disfrutábamos de jugar y jugábamos todo a lo mismo y nos entendíamos. Y había un diálogo, jugábamos a uno o dos toques y no había ninguno que quería lucirse una patriada. No, era la verdad que era impresionante lo que jugamos. O sea, lo recuerdo, como recuerdo en Cerro ese partido. Y después, partido Cerro-Cerro, el último, la final contra claro. Rampla ahora. Sí, por eso te iba a decir eso. Sí. Cerro-Cerro. Raro igual sin público. Sí, sí, ¿no? Esa, ¿no? ¿Cómo? Raro igual sin, o sea, sí, claro. Sin público, raro, ¿no? Sin público. Fue lástima, fue sin público. Raro. Pero, por suerte también. No, menos mal. No iba a ser nada de recibir. ¿Cuántos minutos se jugaba? No, yo creo que lo que dice Mati, yo creo que el partido ese de la liguilla para nosotros, por lo que significaba y por lo que marcó, porque es la realidad, el único título que tiene hoy Cerro oficial en primera división, estamos nosotros ahí en ese... En la foto. En ese, claro, en ese mural. Entonces, esas cosas te marcan y obviamente que para el club uno siempre está... Pero después yo creo que siempre los partidos que más se disfrutan es contra el tradicional rival. Pero hubieron muchos partidos, me acuerdo que esa después justo Mati se fue, pero nosotros jugamos salimos campeón de la liguilla y jugando en la Copa,
ganándole a Emelec allá, fue un triunfo que Cerro hacía no sé cuánto, una barra en el extranjero. Entonces, muchos triunfos que te marcaron. Y era un partido que vos decías Cerro, Cerro, como decimos nosotros. ¿Pero yo arrancaste en la B o antes? Yo no, yo debuté en el 95. 95. Que estaba, después Cerro baja, 95, 96, 97 baja Cerro. Primer descenso de Cerro. Claro. Yo ahí, yo debuté en el 95, el año 96 ni jugué y el 97 menos. Y bueno, y ahí fue cuando vino el culaca, que asciende a todos los chicos del club. Y a mí me pasó igual después en el 2006, que el culaca viene y asciende a todos los pibes del club, ahí estaba yo. Godín. Y ahí, ya no, Godín fue antes. Un poco antes. Metí uno, borraste todo lo que dijiste. Y ahí subimos también. Pero Godín, Godín creo que fue 2000, mirá, yo estaba en Fénix. Ahora que el 2000... si no me equivoco, 2004, 2005 estaba. ¿Puede ser ahí, Godín? Sí. Por ahí, sí. Sí, sí, porque sí. Yo estaba. No, no, decís vos que estaba antes. Ahí vos sí, estabas. En 2004 estaba feliz, sí. Yo en 2005 fui para Danubio, pero creo que estaba 2003, 2004, porque yo me acuerdo que un tiempo que me fui a Feni ahí a hacerlo entrenar y estaba Gerardo Peluso, que estaba Godín ahí, que había recién subido. Mira cómo te meto ahora. Estabas en el 7-2 de Danubio. Oh, claro. Sí. Yo tengo, también estaba en el after. Tengo siempre la gente, siempre digo que Danubio es un club que estuvo un año y me hubiese gustado. Al único que no lo perdiste fue a Feni, no sé qué fue horrible. No, no con Feni, campeón de la liguilla. Le ganó a Chilaver, papá. Tuve 2 años y ¿eh? 2 años. Sí, claro, el Vélez. Claro. Ah, con Vélez. En el campus. Sí, exacto. No, no, pero. Y en Danubio 7-2, sí. 2-0 perdiendo, aparte. Sí. Y bueno, hasta el día de hoy tengo contacto con muchos hinchas de Danubio y siempre la fecha esa. Te la hacen recordar y ponerte. Y son las que están en la sede, ¿no? Esos cuadros quedan en. Sí, claro. En la, sí. En la sede. Y jugar contra el Chilaver. Aparte, Danubio tiene hincha, ¿no? Como defensor, que son un poco. Y jugar contra Chilaver. Claramente, claro. Ah, sí, lo que. Y a ver, sí que se nosotros. Igual ese día los hinchas de Peñarol. El... ¿Qué? 200 eran. ¿Cuándo? El 7-2. No. No. Ojalá fuéramos así. No, el Chilaver lo que pasa es que te marcaba el tipo, obviamente. ¿Qué le tiraste algo a Chilaver? ¿Qué le das? Me llega a contestar, me cachó. ¿Qué le digo? Así, él no me dijo nada. Aparte, no tenía 60 metros, y el pecho de 5 de Chilaver. Vamos, ya los tiro libre, ahí se acercaba un poquito. En los corners. A la pasada. ¿Dodó o Toloi? No. ¿Eh? ¿Dodó o Toloi? Brasilero. Brasilero, ¿qué pasó? Castán, Dodó. Claro, te está tirando los brasileños. Te está tirando los nombres. Hay alguien que capaz que está. ¿Para Lima? ¿Lima? ¿No había uno Lima? Castán. ¿Castán? Castán. Castán. Castán, sí. ¡Puah! Esa camiseta. ¿Qué sí, sí? La verdad, yo no superó. La madre. Para mí, Castán era la madre. La madre, la madre le decía, tres, venía a comer. Bueno, mi hermano, mi hermano me pedía la camiseta cada tanto y me pedía, cuando iba que jugaban fue el 5, que esto que lo otro, claro, iba con la de Castán. Claro. Y este decía, este de algún lado la sacó. Claro, la Castán no la, no, no la comprá. Vale. La de Totti la comprá. Claro. Figuretti, tu hermano. Y bueno, sí, sí. El mejor gol que hicieron. Eso me interesa. Pero yo hizo 170, así que no sé si puedo. Es difícil la elección. No sé todo, pero... tenés un goles históricos. ¿Pero gol de lindo o gol de también significativo? La dos. ¿Qué vos querés? Técnico y importante. Yo me quedo con, obviamente, estos del... A ver, los de... Yo tengo pocos goles, pero... El de la Libertadores, que le hice una Unión Española, que inclusive perdimos, pero a mí me significó mucho, porque bueno, venía una situación ahí familiar mala. Y después, cuando la Sudamericana, que pasamos, que dice que quedé ahora con el jugador más viejo de la Sudamericana, creo más que... Más experiente. Sí, más longevo. Más longevo. Yeah. Esos dos goles, que no solo me significan a mí, sino que pasamos de fase. Entonces, claro, creo que también marcó muchísimo. El gol de... En defensor contra Danubio, en la hora ahí que... Que le quise pegar al pie. Es para dejarlo contento. Porque se lo dijo afuera. Claro, olvídate. Sí, aparte también paso. Después la hora estuvo bueno. Lo descargué para hoy el gol. Mirá lo que fue, mirá. Después lo ponemos ahí. Ah, lo puedes poner ahí. No sabemos si lo vamos a poner ahí. Me parece que lo vamos a poner en el celular, me parece. Mirá. La gente se queda afuera, no importa. Pero qué hola. Qué lindo. Con la subale. Minuto 93. Buen rechazo. Muy bien. Contra la Liga de Quito también estuvo lindo de afuera del área. También. Y después, como significativo, un gol que fue feísimo. Fue de afuera del área que me dolía el tobillo, me acuerdo, impresionante. Y le pegué, fue así, entró así la pelota caminando. Que fue también defensor contra Boston River en la hora.
y nos estábamos jugando la punta, quedaban dos partidos. De ahí la foto con el Nasasi. Sí, llorábamos todo porque la foto del zurdo y vos llorando abrazado. Esa. Ah, y ese fue la hora. Vos lloraste también ahí. El gol de la liguilla también. Sí, el gol contra River en la liguilla también. Estábamos cerca. Cortá que se fue a llegar ahí. ¿Cuánto estábamos? Nada. Faltaba. Y aparte se nos iba al campeonato. Y aparte Acevedo ya había dicho, ya había quedado grabado que en el partido con Nacional, el 3-2, en el vestuario dice, ganamos hoy y somos campeones. Y había que ser campeones porque te agarraban para el quijido si no éramos campeones después. Claro. No, ese se gritó. Y también el de la liguilla con Cerro también. 2017. Claro. La liguilla con Cerro también. Emotivo, ¿no? Que me acuerdo. Esperá, no hablamos de la mejor persona de este país, que es Alejandro Acevedo. Claro, la mencionamos un poquito. No, él habló de sus cualidades de motivación, pero... ¿Cómo lo quiero? ¿Qué personaje espectacular? Muy querido por todo. Yo estuve a nada de darle el payaso. Muy querido por todos los planteles, la adora. Cuando lo vean hacer alguna de las que después, sobre todo en la última etapa en Defensor, que fue la que quedó más registrada capaz en cámaras, de las locuras que hacía afuera, cuando salió pateando, cuando siguió tirando. La agüita. Cuando siguió tirando la agüita. ¿Qué decía cuando lo veían así? ¿Qué decía cuando veían eso? Decían, no puede ser. Yo lo defendía, pero como si fuese mi familia. El que lo usa toda la cancha me parece más sublime. Matías, que bueno, obviamente... más familiar, pero uno que lo conoce también. Sabés que nosotros esperás esas cosas también porque lo conocés, sabés cómo es Alejandro. Pero está, o sea, amén de eso, es un tremendo tipo. Muy emocional. O sea, de acá sale para afuera, no pasa por la mesa. No hay nada ahí, ¿qué onda? Porque siente y expresa. Ay, papá, un peligro. No, es un corazón así. No, pero es bacano la gente. Yo como hincha, ¿sabes? El que cruzó la cancha, lo puteaba todo. Pero es un loco bien. Bueno, no, es un fenómeno. Lo quiere todo el mundo. Es un fenómeno. Muy querido. Y hasta acá hemos llegado. No. Antes que nada... Te sigue dominando el programa. No. Pecho frío. Antes que nada... Por eso todo el mundo sale campeón contra River. Sí, siempre. Y no River. Y claramente no River. Sos unipersonal y tenés una empresa que querés cerrar. Por eso soy el que conduzco, porque si no, Nico no tendría dinero para comer. Y querés cerrar porque la tenés inactiva y solo genera deudas en BPS. Estudios de Sey Asociados. Se encarga de la clausura del mismo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, BPS y DGI. Comunicate por el 092-718-759 o cr.danielcerona@gmail.com y evita pagos de multas tardías. Daniel Cerón, había que hacer el programa de vuelta. A ver, podríamos haber empezado Daniel en este momento. Sí, no tengo ningún problema. Si fue la práctica sobre mañana. Sí. La pregunta que hacemos siempre, por favor, que sabemos la respuesta, porque obviamente quedan en evidencia si dicen que no, pero la hacemos igual, porque nos gusta escuchar respuestas. ¿Pasaron bien? Total. Muy bien, la verdad. No solo pasamos bien, sino que se comió rico también. Muy bien el asador. No, pero no, muy bueno. Agradecido por bueno, obviamente compartir un poco y salir un poco también del fútbol, un poco de anécdota. Del cassette. Ahora te vamos a preguntar por el 4-4-2 que jugás en Sudamérica. Pero no la echamos, ganamos, te programamos 3 suerte. Ahí empieza, no. ¡Ganamos! Si le decís se pone el cassette, no, fue un partido difícil. Partido que hicimos bueno, un buen trabajo. Pero no le ganamos. Hay jugadores que dicen que mientras tienen el cassette están pensando en otra cosa. Tipo, ya tienen el cassette, tipo, no, la verdad que estoy pensando. Hoy después la Super 20 ponen los gurises, son pibes. Estaba en la zona mixta y estaba lleno de periodistas, estaba escuchando la radio yo, y como repetía, le preguntaban, y el que te va, y el guacho dijo, y estaba muy concentrado por lo del partido. Y claro, el Pokémon, en vez de que jugado, sí casi. Qué difícil sacarte del cassette. De esa no zafás, claro. Y nosotros preguntamos, muchachos preguntamos la misma estupidez. Eso, también. Preguntamos siempre lo mismo también. Amén. Claro, como que no sabe cómo. El cassette para nosotros y el cassette para ustedes. No, también. ¿Quiénes son más escorias en el fútbol? ¿Los periodistas o los dirigentes? ¿O son los dos la misma apuesta? Como Bielsa, que dijo que eran todos una escoria. Sí, y los técnicos dijo. Yo creo que hay de todo. Yo la verdad, yo siempre digo lo mismo. Hay periodistas que se puede hablar de todo y hay otros que son un poquito... ¿Cómo te llevas con el Toto? No, bien. ¿Bien? No. Hace tiempo no hablamos de él. Hace tiempo, era muy bien. Mirá que Dopo 3 me escribe. El Coco Lacoste lo quiere mucho. Dopo 3 me escribe, la verdad. Pero la verdad yo no... Nunca tuve nada con un periodista, pero... Primero porque soy de escuchar muy poca radio. Soy bastante querido igual. Soy de escuchar muy poca radio. Sí, siempre digo lo mismo. Que capaz que en su momento mi viejo se escuchaba toda la radio.
Y a veces, claro, era lo que más dolía cuando tu vieja escuchaba la radio, claro, y decía, hablaban, pa, y está, y ahí sí, no da un paso, ahí te calentaba, bueno, decía, vos, pero este cara cagada, sí, claro, ¿entendés? Te hace calentar a tu viejo, claro, pero bueno, está. O no, cuando es se parte de, cosa, ¿no? Es parte de. Jugador, no, está el jugador, lo vi, está al lado, y no estaba. Ah, eso es verdad, eso es verdad también, sí. Ahora está lleno de periodistas, ¿no? Con el Twitter y todo eso. Entrás a un baile y son, claro, son todos periodistas. Hay un programa de Open Positivo en Twitch que son unos hijos de puta todos. Por favor, todos dicen que son periodistas deportivos, trabajan en YouTube, Twitch, unos caracagadas. Los hijos de mil putas. Saludos a la gente de Twitch. Saludos grande, que nunca, nunca les hablamos. Ignorados, pero completamente. Nos interesa muy poco. Aguante YouTube. Aguante YouTube. Nos vamos. ¿Vamos a comer? Nos vamos. Vamos, 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 vamos a terminar vamos, a comer. Te lleva la carne para mañana. ¿Sabés quién se la va a llevar? Cortá. Muchas gracias. Cortá. Chau, chau. Gracias.